que aquí ha fallado es el Estado. El Estado en la cuestión de seguridad. La seguridad rebasó al Estado. Empiezan a molestarnos. Empiezan agresiones, que vendiera droga para ellos, con mis hijos. Y yo, al momento de tener una agresión, es ir a la Procuraduría de Tijuana, lo cual nunca se me... Se hizo una secuencia de la denuncia, de que se siguiera un seguimiento de investigación a ver qué estaba pasando. Son 7 denuncias que tengo. Yo me encuentro con el distribuidor o el patrón de los que venden droga en la colonia. Me dijo: "Mira, yo no quiero tener tantos problemas contigo, porque yo en el momento que yo diga, te levanto a una de tu familia". Y el 3 de enero del 2017, mi hija sale a la casa del novio, ya no regresó. Fui a Capea, levanté el reporte. Me pidieron datos, tanto de ella como del novio. Pasaron los meses, no hubo respuesta y yo siempre los busqué a ellos. Y a raíz de ahí, yo tuve un atentado. El comandante que me tomó la denuncia, a los 4 días de haberme tomado la denuncia, enseñarme fotos de la gente que me había disparado, gente que yo señalaba, él me pide que yo retire la denuncia, que no siga yo con eso porque me va a traer consecuencias. Y a raíz de eso viene la desaparición de mi hijo. Y hasta el día de hoy no tengo una respuesta de CAPEA. La foto de mi hijo la desaparecieron. El Estado de Derecho para mí es la procuración de la seguridad y donde vivas, tengas todo lo necesario. Desgraciadamente vivimos en un estado que la delincuencia organizada lo rebasó.